33ª generación de maestros del templo. En todo desfile de Año Nuevo Chino se realiza la danza del dragón, la que constituye un punto culminante de los festejos. El dragón chino es un animal mitológico y legendario conformado por partes de 9 animales: ojos de langosta, cuernos de ciervo, boca de buey, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila. El dragón chino representa la sabiduría, el poder y la riqueza y es un aspecto muy importante de la cultura china. También se dice que la danza que se lleva a cabo en el día de Año Nuevo ahuyenta a los malos espíritus y se lleva la mala suerte con ellos. Durante dicha danza, varios artistas, intérpretes o ejecutantes sostienen el dragón haciéndolo subir y bajar, dando la impresión de que el dragón baila a medida que van pasando entre la multitud. Al mismo tiempo, el dragón va siguiendo a un hombre que lleva una esfera en un palo. Esta es la perla de la sabiduría. Se dice que el dragón, persiguiendo la perla de la sabiduría, simboliza la búsqueda de la percepción, la agudeza y el conocimiento. Adelante con la danza del dragón. Thank you.
que llevó la paloma para mostrar la paz. ¿Se acuerda que la pintura de Picasso? Bueno, estamos escribiendo la paz y apareció la paloma. Es un símbolo, es un símbolo. Instituto Confucio. Instituto Confucio. Sí.